Muy bien, hoy día les voy a enseñar a grabar macros de una manera utilizando una base, un formulario de registro y creando una base de datos. Lo primero que vamos a hacer es poner aquí los campos, código, empleado. Ahora sí, a esto le voy a dar un poco más de tamaño ahí. Lo voy a colocar en el medio. Le voy a poner una letra diferente para que se vea mucho mejor. Por ejemplo, esta de aquí me gusta. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es pintar toda la hoja. Tengo presionada la tecla Control más Shift más la flechita de direccional hacia abajo y luego la flechita direccional hacia el lado derecho. Es para poder darle o pintar todas mis celdas. Ahora sí, ya lo pinté todas mis celdas y voy a darle un color diferente a esta de aquí. Otro color mejor, color blanco allí. Y esto lo puedo poner de, perdón, esto lo puedo poner de color blanco. Esto de aquí le voy a poner el mismo tipo de letra aquí, copiando el formato. Ahora sí, ya lo tengo mi registro. Lo único que me falta hacer es poner un borde. Color de línea, le voy a poner este color oscuro, todos los bordes. Y ya tengo el formulario de registro. Voy a insertar dos formas que los voy a utilizar como botones. Yo voy a elegir esta forma de aquí, más o menos por allí. Y le voy a sacar una copia y lo voy a poner el otro por aquí. Y al segundo botón le voy a poner limpiar. Limpiar. Y lo voy a centrar y poner en el medio. Listo, ahora sí, ya lo tengo trabajado. Este lo puedo poner diferentes colores. Puede ser este de aquí así. Ahora sí, que ya tengo este registro. En este caso voy a acomodarlo para darle un poquito más de diseño. Aquí, como es sueldo, vamos a ponerle la moneda de sol, español Perú, para que cuando coloquemos un número nos salga ya con el signo del sol. Muy bien. En lo que es código también vamos a ir a lo que es formato de celda para que nos salga el código con varios ceros. Personalizada, le ponemos 0 y aquí le ponemos 0, 0, 0, 5 ceros. Vamos a ver, y ahí nos va a salir así con 3 ceros anticipados. Muy bien, ya lo tengo. Ahora a la hoja de aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a poner registro porque esa es mi hoja de registro. Creo otra hoja. Y voy a ponerle aquí base de datos. Lo que voy a hacer aquí es simplemente estos campos los voy a copiar, los voy a pegar aquí y cada uno de ellos los voy a ir pegando de manera horizontal. Lo bajo un poquito y listo. Esto de aquí también le puedo poner un borde para que se vea mucho mejor. Ahora sí, ya tengo mis dos hojas. Aquí tengo mi formulario registro y aquí tengo la base de datos que se va a ir generando. Me voy a ir a desarrollador o si no a vista, me voy a macros, grabar macro y le pongo de nombre grabar. Le pongo que se active con control mayús más G y le puedo poner una descripción. Con esta macro grabo los datos en la base de datos. Ya acepto y empiezo a trabajar. Lo primero que tienes que hacer es aquí insertar una fila, insertar una fila y le dices en aceptar para que se vaya generando hacia abajo, ¿correcto? Una vez que ya se insertó la fila, o sea, dale tamaño normal, te vuelves acá, copias estos datos que están vacíos,
Te vas a la fila que insertaste, clic derecho, pegado especial, transponer y le hacen aceptar. Y automáticamente se pegan los datos que están aquí. Regresas aquí, das un con la tecla escape o das un doble clic por aquí para que se deseleccione y le das clic a esta celda de acá. Ahora sí te vas a vista, macros y detienes la grabación. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo pongo 23 como código empleado Freddy Grau, puesto gerente, por ejemplo. Jornada laboral 40 horas, horas extra 5 y sueldo ponle 3000. Le doy en grabar. Perdón, a esta ya le voy a asignar la macro a este botón, clic derecho, asignar macro y aquí está la macro grabar, aceptar. Le digo para este libro, nada más, para este libro. Aceptar. Ahora sí, le doy clic acá y me doy cuenta que ya me agregó la información aquí, en sueldo. Aquí ya lo tengo. Vamos a cambiar el código, vamos a ponerle y vamos a cambiar el nombre aquí. Franco Loyola, por ejemplo. Voy a grabar acá. Voy a cambiar el sueldo. 2000. Grabar. Y vemos que ya me está ingresando también aquí el siguiente nombre. Voy a cambiar nuevamente el código acá. Voy a poner aquí María González. Y le dejo en el mismo sueldo. Grabo. Y aquí ya lo tengo a María González. Muy bien. Ahora para que estos datos se vayan ordenando alfabéticamente, nos seleccionamos hacia abajo y nos vamos a inicio y le decimos aquí ordenar de la A a la B. Ahí está. Y se van a ir ordenando alfabéticamente. A ver, vamos a poner otro nombre. Por ejemplo, Aldo. Aldo Gutiérrez. Le pongo 1300. Le doy aquí. Y aquí ya está. Aldo me lo pone en primer lugar. Listo. Muy bien, ya hemos terminado lo que es el botón grabar. Ahora vamos a grabar la macro para lo que es el botón limpiar. Este es más fácil de trabajar. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a vista, macros, grabar macro, le ponemos de nombre limpiar. Aceptamos. Y lo único que vas a hacer aquí es borrar esta información. Ya grabó eso y darle clic acá. Nada más. Macros, detener grabación. Ahora sí, lo asignamos aquí, asignar macro, la macro limpiar y listo. Vamos a probar, a ver. Marcela Grimando, no sé, empleada y es administradora. Perdón, Marcela Grimando era acá, administradora, el código que sea. Ese código de ahí, jornada laboral 40 horas, horas extras están y su sueldo es 2500. A ver, grabo, me fijo, ya lo grabo aquí. Aquí está Marcela y le doy en limpiar y ya me limpia las cajitas. Muy bien, de esa manera ustedes van a elaborar su macro para ir agregando la información aquí en la base de datos.